La Universidad Autónoma de Aguascalientes, a través de la Dirección General de Difusión y Vinculación y el Departamento Editorial, da a ustedes la más cordial bienvenida a la vigésimo tercera Feria del Libro Universitario en formato virtual. En esta edición, la institución invitada especial es el Colegio de San Luis. Este evento se está llevando a cabo durante los días 8, 9 y 10 de septiembre, transmitiéndose a través de nuestra página de Facebook Editorial UAA. Además, también los invitamos a que consulten la programación de nuestra página editorial. La página es la siguiente, es editorial.uaa.mx. Agradecemos la presencia de nuestros invitados el día de hoy para presentar el libro Estudios Actuales en Psicología del Desarrollo, coordinado por Ana Luisa Forzán, coordinado por Ana Luisa Forzán, La Chica, y Pedro Palacio Salas. Es una coedición entre la Universidad Autónoma de Querétaro y la Universidad Autónoma de Aguascalientes, además también de la editorial Eólica. Acompañan a los coordinadores María Teresa Dávalos y Silvia del Carmen Miramontes. A todos ustedes, bienvenidos. A continuación, me permitiré leer la semblanza de nuestros participantes. La doctora María Teresa Dávalos Romo es doctora en psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, licenciada y maestra en psicología por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Se desempeña como docente investigador de tiempo completo en la Unidad Académica de Psicología de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Extensión Jalpa. Actualmente es perfil PRODEP. Es líder del Cuerpo Académico Consolidado de Psicología y Contexto Educativo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, nivel candidato, y miembro de la Mesa Educativa de la Cátedra de Psicología Julieta Eres Pulido, del CUMEX. Algunas publicaciones internacionales y nacionales son los libros Comprensión lectora en contextos universitarios y emociones en los en, perdón, nuevamente, y emociones en la comprensión del texto y la discusión coordinadora del libro Psicología Educativa, Historicidad, Desarrollo y Prospectiva. También se encuentra con nosotros la doctora Silvia del Carmen Miramontes Zapata. Ella es doctora en comprensión lectora, procesos cognitivos y aplicaciones de procesos cognitivos y aplicaciones instru perdóname. Déjame la subrayo. Listo. Ahora sí, perdón. Lo voy a repetir otra vez desde la doctora. También se encuentra con nosotros la doctora del Carmen Miramontes, la doctora Silvia del Carmen Miramontes Zapata. Ella es doctora en procesos de comprensión lectora, procesos cognitivos y aplicación Instruccional. instruccionales. Ok. Y aplicaciones instruccionales por la Universidad de Salamanca, España. Maestra en Psicología Educativa por la Universidad Autónoma de Querétaro, licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Zacatecas, es docente investigador de la Unidad Académica de Psicología de la Universidad Autónoma de Zacatecas desde el año 2000 a la fecha. Además, también pertenece a la Unidad de Docencia Superior de la misma universidad desde el 2019. Cuenta con un perfil deseable, distinción otorgada por el PRODEP. Es líder del cuerpo académico consolidado Emoción, Cognición y Relaciones Humanas de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es autora y coautora de artículos, capítulos de libros y cuenta con participaciones nacionales e internacionales en eventos académicos. Y también se encuentra con nosotros la maestra Ana Luisa Forzán de La Chica. Ella es licenciada en Pedagogía por la Universidad Intercontinental. Cuenta con una especialidad en desarrollo y aprendizaje. Perdón, y aprendizaje, ok. También es maestra en un aprendizaje de la lengua y las matemáticas. Obtuvo el grado de ambas en la Universidad Autónoma de Querétaro. Es profesora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Querétaro. Se desempeña como titular de materias, investigadora en el campo del desarrollo cognitivo y del lenguaje. Autora de publicaciones de artículos, capítulos de libros y libros completos. En sus actividades de vinculación colabora en la, perdón, en sus actividades
colabora en la incursión en los medios digitales para la promoción de la lectura y la escritura en la Biblioteca Infantil Universitaria BIUAC. Cuenta con el reconocimiento de perfil PRODEP. Participa como responsable de la Red de Psicología del Desarrollo en Cátedra CUMEX de Psicología. Ha desarrollado diversos programas y proyectos destinados a favorecer el desarrollo de la infancia en el estado de Querétaro. Finalmente, también se encuentra con nosotros el doctor Pedro Palacio Salas. Él es licenciado en psicología por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en psicobiología por la UNAM y doctor en desarrollo psicológico y aprendizaje y educación. Perspectivas contemporáneas por la Universidad Autónoma de Madrid. Es profesor e investigador de tiempo completo en el Departamento de Psicología de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, ya desde el año de 1991. Es integrante de núcleos académicos de los posgrados, doctorado interinstitucional en psicología y maestría en investigación en psicología. Tiene el reconocimiento a perfil deseable por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente, PRODEP. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, autor y coautor de diversos artículos científicos y capítulos de libros divulgados a nivel nacional, también a nivel internacional. Sus intereses de investigación actual se enfocan en los procesos de construcción de los significados de los distintos escenarios en que ocurre y transcurre el desarrollo psicológico, el desarrollo de los símbolos y el origen y el desarrollo de las primeras manifestaciones de las funciones ejecutivas en contextos cotidianos en la infancia temprana. Y bueno, pues sin más, les damos la más cordial bienvenida. Bienvenidos a la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Muchísimas gracias por presentar el libro en la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Felicidades por la publicación. Y bueno, pues les dejamos la participación de nuestros invitados. Iniciamos con la doctora Silvia. Hola a todos, buenos días. Buenos días, ah, perdón. Hola a todos y a todas, buenos días. Y bueno, antes de comenzar, quisiera agradecer la invitación que me han hecho, no solamente para comentar el libro, sino además agradezco la oportunidad de poder disfrutar de la lectura del libro, que en verdad ha sido bastante grata. Bueno, como ya se dijo, el texto que hoy nos reúne lleva por título Estudios actuales en psicología del desarrollo. Y como su nombre lo indica, trata de uno de los fenómenos más fascinantes que considero hemos presenciado la mayoría y con el cual estamos sensibilizados la mayoría de los seres humanos. Se trata justamente del desarrollo humano. El libro aborda los resultados de investigaciones de los miembros de la Red de Psicología del Desarrollo y discuten características y procesos en tres momentos específicos del desarrollo humano: la primera infancia, la niñez y la adolescencia. Este trabajo persigue dos objetivos fundamentales, los cuales me permito leer a continuación. El primero es dar testimonio del diálogo y el trabajo en conjunto entre los participantes de la red, cuya temática es la psicología infantil y del desarrollo. El segundo está relacionado con iniciar como colectivo interinstitucional a dialogar con la comunidad científica de psicología del desarrollo en México y otros países de habla hispana. Por lo tanto, como pueden darse cuenta, este libro está escrito por especialistas en el área de la psicología del desarrollo y está dirigido, pues justamente, a otros especialistas y a otras personas interesadas en esta área en particular. Y bueno, tiene la intención de favorecer el diálogo y conocer lo que se hace dentro de la red y además permite a los estudiosos de la materia, tanto fuera como dentro de la red, incrementar el diálogo que existe entre ellos. El libro está compuesto por 8 capítulos. Uno de ellos es sobre la primera infancia, hay 5 capítulos sobre la niñez y hay 2 capítulos sobre la adolescencia. En ellos se analizan temáticas diversas a través de la lente de distintas posturas epistemológicas y metodologías variadas.
Participaron en la elaboración de este libro investigadores de distintas universidades del país, todas ellas adscritas a al Consorcio de Universidades Mexicanas, conocido como COMEX. Bueno, en este momento de intervención, mi intervención va a abarcar solamente los comentarios de los primeros 4 capítulos del libro, y posteriormente la doctora Teresa Dávalos va a comentar el resto de los capítulos. El primer capítulo que aborda el libro fue escrito por el doctor Pedro Palacios de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y se titula De objetos, gestos, símbolos y números en el desarrollo cognitivo temprano. En este capítulo, el doctor Pedro hace un repaso amplio y bastante interesante de los estudios que se han realizado en diversas partes del mundo, en donde se analiza cómo los objetos, los gestos, los símbolos y los números contribuyen al desarrollo cognitivo de los niños y de las niñas durante el periodo de la primera infancia, y cómo es que esta interacción con ellos favorece la interacción a sí mismo con los adultos. Este capítulo me parece que es ideal para todos aquellos, perdón, para analizar la forma en que los niños y las niñas aprenden sobre el mundo y permite ir más allá de la idea en la que los niños y las niñas son aprendices aislados que se centran solamente en las características físicas, por ejemplo, de los objetos, sino que son aprendices que interactúan con aquello que estamos, de aquello de lo que se trata. Por ejemplo, cuando habla de los objetos, considera estos no solamente como agentes asociales o aculturales, sino más bien como mediadores que permiten, entre otras cosas, la comunicación entre el niño y el adulto. El segundo capítulo fue escrito por la doctora Cecilia Méndez Sánchez, quien también pertenece a la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Este capítulo permite hacer una reflexión fundamentada en estudios previos acerca de la evaluación psicológica en población infantil, específicamente con relación a las atribuciones de causalidad espontáneas. En este capítulo se explican el proceso de atribución de causalidad, los recursos metodológicos para la identificación de estas atribuciones y las características del desarrollo psicológico de los niños y su relación con estas atribuciones. El capítulo 3 y 4, los capítulos 3 y 4, perdón, están dedicados al estudio de uno de los procesos psicoeducativos que ha centrado la atención de psicólogos y otros especialistas dedicados a la educación en los últimos 20 años. Se trata de los procesos de lectoescritura. En estos dos capítulos se explora, a través de estudios empíricos, dos de las tres situaciones que se suelen analizar de la lectura, refiriéndome en primer lugar al material de lectura, del que se habla en el capítulo 3, y al lector, que se habla en el capítulo 4. En este caso no se toma en cuenta la tarea o no se explora la tarea en la que se solicita a los niños cuando se hace la lectura, pero sí que se exploran distintos géneros textuales. Concretamente en el capítulo 3, que fue escrito por la maestra Ana Luisa Forzán de la Chica, quien pertenece a la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro, nos muestra los resultados de una investigación en la que se hace un análisis de las características y propiedades de los verbos con mayor frecuencia de uso en el corpus de textos escritos para público infantil mexicano, en la etapa inicial de la adquisición de la lectoescritura. Para hacer esto, analizaron 604 textos de distintos géneros textuales, la mayoría de ellos literarios, que fueron extraídos de 6 libros de texto de primero y segundo grado de educación primaria, en 4 ediciones distintas, siendo la más antigua de 1993 y la más reciente de 2012. Asimismo, estos textos fueron extraídos de 2 antologías para cada grado, primero y segundo, en su edición de 2011. Con estos textos se realizó un análisis de los primeros verbos conjugados en el corpus del texto, en el que se identificó la vocal temática, el tipo de conjugación y los accidentes gramaticales específicamente, considerando el tiempo, el aspecto, el modo, la persona y el número. Los resultados reportados en este capítulo
constituyen una herramienta muy útil y muy valiosa para todos aquellos estudiosos del proceso de alfabetización inicial, porque permite conocer a qué tipo de textos se enfrentan los niños y las niñas durante estos 2 años de educación primaria contenidos en los libros escolares de texto, así como las características de los verbos que estos libros contienen. La riqueza de estos resultados, desde mi juicio, es que, por un lado, la mayoría de los niños en educación escolar forzosamente se enfrentan a estos textos durante algún momento de su escolarización, y por otro, cabe señalar que hay pocos trabajos en realidad en México sistematizados en donde se utiliza, en donde se hacen análisis sistemáticos de los libros de texto, que es algo que a mi juicio debería de hacerse pues con mayor profundidad y con mayor frecuencia. Y bueno, en ese sentido, este capítulo es una herramienta bastante potente que puede permitir, se me ocurrió a mí muchísimas cosas mientras lo iba leyendo, la verdad fue un placer en verdad leer este capítulo. Y bueno, entre otras cosas, pues podría permitir a los estudiosos de la lectura el diseño de materiales de trabajo, evaluaciones de lectura y escritura, que sean contemplados durante la etapa inicial de la educación inicial. Finalmente, de mi parte, el cuarto capítulo fue desarrollado por las doctoras Gabriela Calderón Guerrero y Lucía Chavero Vallejo, ambas adscritas a la Universidad Autónoma de Querétaro. En este capítulo se aborda otro aspecto del proceso de lectura, pero esta vez, como había comentado previamente, es relativo a los lectores. Específicamente describen las estrategias que empleaban los niños, 9 niños y 9 niñas, de segundo grado de primaria de una escuela privada de la ciudad de Querétaro, cuyas edades oscilaban entre 8 y 9 años de edad. Algo que fue sumamente interesante desde mi punto de vista en este estudio es que conjuga 2 posiciones epistemológicas que tradicionalmente se han ocupado del estudio de este proceso. Hablo en particular del enfoque cognitivo psicolingüístico y del enfoque psicogenético. Esto es algo muy interesante porque no suele hacerse, sino que suelen hacerse análisis desde una perspectiva epistemológica u otra. En este trabajo en particular se emplearon 2 estrategias metodológicas para poder alcanzar el objetivo propuesto. Por un lado, se aplicaron entrevistas individuales semiestructuradas a los participantes del estudio para explorar las estrategias que emplearon. Y por el otro, se emplearon tareas específicas con textos diseñados de distintos, perdón, con textos específicos de distintos géneros que exploraban la competencia lectora de los niños y de las niñas que participaron en el estudio. Un hallazgo importante en este estudio fue el hecho de que los niños y las niñas que participaron en este utilizaban estrategias comunes a todos los géneros textuales explorados, lo que lleva a suponer a las autoras de este capítulo que lo que hace suponer a las autoras de este artículo que los niños y las niñas utilizan estrategias comunes independientemente del género textual que se esté abordando. Estos hallazgos permiten, entre otras cosas, el diseño de estrategias didácticas que potencialicen el empleo de estrategias lectoras y, por lo tanto, que puedan incidir en forma directa en el nivel de comprensión alcanzado por los lectores desde los primeros años de su proceso de adquisición de la lectoescritura, que es, por supuesto, una situación muy necesaria en nuestro país. En general, considero que este libro constituye un producto cuidadosamente trabajado, tanto en las cuestiones estéticas, es un libro muy bonito, con una portada muy bonita, como en las cuestiones formales y de contenido. Y resulta ser un material muy útil para profesores, investigadores, estudiosos en áreas de la psicología, de la educación, de la pedagogía, de la economía y de otras áreas afines. Por mi parte, no me resta sino felicitar a todos los que participaron en la realización de este magnífico trabajo, e invitar a todos los interesados en el estudio del desarrollo desde un punto de vista de la psicología a adquirir este libro y a leerlo. Les garantizo que van a disfrutar mucho de esta lectura y que seguramente aprenderán mucho sobre estos procesos en distintas etapas del desarrollo infantil. Y bueno, cedo la palabra a la doctora Teresa, quien, como les había dicho, comentará los siguientes 4
capítulos del libro. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Agradezco como el agradecimiento que nos da también la doctora Miramontes Zapata por la invitación que nos han dado en este libro, el cual también me sumo a sus comentarios. Es un libro muy agradable de leer y sobre todo son personas que conocemos de años, compañeros, amigos, amigas, que siempre es un gusto leer también su producción, no solamente verlos en CUMEX, saludarlos, saber cómo están en aspectos académicos, sino también en aspectos personales. Y es un gusto leerlo. Siguiendo con la dinámica un poco establecida que tenemos, yo les voy a compartir algunos aspectos muy generales. Cada capítulo es muy interesante, pero por cuestiones de tiempo solamente compartiré algunos aspectos muy generales de los dos últimos capítulos del periodo de desarrollo de la niñez y los dos capítulos del periodo de desarrollo de la adolescencia. En el capítulo 5 se abordan las características del desarrollo de niños institucionalizados y en el capítulo 6 los estilos de crianza y su influencia sobre el comportamiento infantil. En este caso, yo uní los dos capítulos porque ambos abordan la investigación con niños institucionalizados, que a mí me parece algo muy, muy interesante a abordar. En el capítulo 5, por ejemplo, los lectores podrán ver un estudio exploratorio llevado a cabo con 6 niñas y 7 niños de entre 6 y 12 años. Aquí se muestran datos sumamente interesantes agrupados por esferas del desarrollo físico, cognitivo, social, emocional, y suman en estas esferas de desarrollo los aspectos patológicos de niños y niñas. Algunos de los resultados más relevantes que encontramos aquí en este capítulo es en el desarrollo físico, por ejemplo, la autora nos señala que encuentran desnutrición, signos de violencia física. Esta violencia se presenta antes de estar institucionalizados los niños. En el desarrollo sexual hay precocidad, impulsos sexuales fuertes, conflictos de identidad sexual, prácticas de juegos sexuales, entre otros, sobre todo en niños o niñas que antes de ser institucionalizados fueron expuestos a abuso sexual o a ambientes erotizados. En cuanto al desarrollo cognitivo, encuentran a nueve niños, niñas con un CI bajo, dos con un CI normal y dos con CI arriba del promedio. Todos los pequeños y las pequeñas muestran una edad mental de 2 o 3 años por debajo de su edad cronológica, bajo rendimiento, rezago escolar, problemas de aprendizaje. En cuanto al desarrollo emocional, se encuentran características de agresividad, baja autoestima, defensividad, bajo autoconcepto, inseguridad, soledad, enojo, tristeza, poca tolerancia a la frustración. En el desarrollo social, son desconfiados. Estos pequeños presentan timidez, limitantes en expresiones emocionales, aislamiento, conductas inadaptadas, por ejemplo, robar, comer basura, problemas de higiene y normas de urbanización. En cuanto a los aspectos psicopatológicos que señala la autora, encuentran depresión, ansiedad. 9 de los niños y niñas tienen un diagnóstico psiquiátrico, 6 de estos pequeños no están medicados y los que están medicados, los cuidadores no saben por qué están medicados. El diagnóstico solamente señala que es por problemas psiquiátricos, pero no señalan nada más. En cuanto al capítulo 6, nuevamente se retoma la investigación con niños y niñas institucionalizados, pero en este caso se abordan los estilos de crianza. A lo largo del capítulo se desarrollan dos estudios que en lo personal creo que son muy, muy, muy interesantes. En el primero participan madres e hijos de un nivel sociocultural bajo. Inicialmente, los autores analizan y establecen una línea base de los tipos de crianza para posteriormente formar dos grupos experimentales y uno de control.
estableciendo los grupos, o ya cuando están bien establecidos estos grupos, llevan a cabo un entrenamiento en habilidades sociales, encontrando en este estudio que, por ejemplo, en los grupos experimentales se separaron en dos. Uno estaba en el entrenamiento de habilidades sociales a madres y a hijos, y en el segundo grupo eran el entrenamiento de habilidades sociales solo a las madres. En el grupo control, el entrenamiento de habilidades sociales se dio diferido. Los resultados en este caso señalan que el entrenamiento de madres e hijos fue excelente, tuvo muy buenos resultados. En cuanto al entrenamiento de habilidades sociales solo con las madres, los resultados fueron buenos. Y en cuanto al grupo de control, no se encontraron diferencias significativas, ¿no? En el segundo estudio se analizan niños institucionalizados entre 8 y 12 años. Al igual que en el estudio anterior, se estableció una línea base considerando las habilidades sociales, expresión de sentimientos, depresión, total positivo, autoestima y ansiedad. Posteriormente se llevaron a cabo 14 sesiones, cada una de 2 horas, para el entrenamiento de habilidades sociales también. Los resultados en este caso, solamente con niños institucionalizados, muestran que todas las áreas fueron mejoradas considerablemente a lo largo del taller. Sin embargo, los investigadores señalan como una observación muy, muy interesante y muy puntual en su investigación, y es en esta propuesta que hacen, que es muy importante incrementar el número de sesiones para afianzar las habilidades trabajadas en los niños y en las niñas. Al leer estos dos capítulos y comparar las investigaciones nacionales e internacionales, es muy importante destacar que esta población infantil institucionalizada presenta características similares. Una de ellas, y la que creo mucho más preocupante, es que muestran alteraciones en todas las áreas del desarrollo, y por ellos son niños y niñas que difícilmente son adoptados. Y lo que me pareció más triste y que señalan la autora y el autor, algunos de estos niños que han sido adoptados han sido retornados nuevamente a la institución porque no han logrado adaptarse a los nuevos contextos de interacción familiar, a las normas, convivencia, estilos de crianza. Entonces, estos dos capítulos me parecieron muy, muy enriquecedores y sobre todo que llegan, ¿no?, al corazón también de las personas que estamos en este proceso de salud mental y de apoyo también a esta población que es tan vulnerable, ¿no? En cuanto al capítulo 7 y 8, se analiza el periodo de desarrollo de adolescencia. En el capítulo 7, la autora nos muestra varios estudios centrados en el cómo los niños y adolescentes construyen la economía como eje estructurador de la sociedad. Nos muestra, por ejemplo, cómo se va adquiriendo desde la niñez hasta un periodo adolescente el concepto de trabajo y el concepto de desigualdad económica. Es muy interesante ver cómo se va formando este proceso. Por ejemplo, en el concepto de trabajo, nos dice que entre los 4 y 5 años los niños comprenden el concepto de trabajo en un sentido no económico. Es decir, señalan que es el lugar donde sus papás van y que el trabajo de los niños es solo jugar. Y tienen razón en este sentido, ¿no? Esa es su percepción. Entre los 6 y los 7 años describen un campo muy limitado de ocupaciones laborales. Entre los 7 y 8 años conciben el trabajo como una ocupación para obtener dinero. Entre los 8 y 9 años incrementan sus conocimientos de actividades laborales y la existencia ya de un jefe. Y entre los 10 y 12 años hacen énfasis en el trabajo como una forma de socializar, tener amigos y desde luego de ganar dinero. ¿Cómo los niños conciben, niños y adolescentes conciben la desigualdad económica? También es muy interesante. En este caso, los niños entre 5 y 8 años conocen lo que es la posesión o carencia de dinero como un derivado de un constructo de desigualdad económica. Entre los 6 y 11 años perciben diferencias entre los pobres y los ricos
solo por el indicador de la ropa. Entre los 11 y 14 años clasifican a la gente rica y pobre por sus características psicológicas. Por ejemplo, quienes ellos perciben más felices, más buenos, más malos, más tristes. Y entre los 14 y 17 años, los jóvenes señalan diferencias entre los pobres y los ricos por concepciones sociocéntricas, es decir, por el contexto en el que se desenvuelven los pobres y los ricos. El capítulo 8 se aborda el desarrollo psicológico de la identidad del adolescente en la sociedad postmoderna y sus implicaciones en la prevención del suicidio, un tema sumamente interesante e importante, sobre todo en el estado de Aguascalientes. En este capítulo se aborda la adolescencia como un constructo cultural, señalando la existencia de nuevos procesos de desarrollo de identidad adolescente denominado identidad postmoderna, un término muy interesante. La sociedad postmoderna se caracteriza, según algunos autores, por la provisionalidad. Por ejemplo, cambios acelerados en las interacciones humanas, la levedad, por ejemplo, adoptar actitudes de poca gravedad, el desarraigo caracterizado por el poco arraigo geográfico, cultural, social y político, así como la tendencia al aislamiento. Y la desresponsabilidad que se relaciona con un hedonismo extremo sin considerar consecuencias. Las características sociales, como ya se señaló, están implicadas en las conductas de suicidio. En este caso, la autora nos muestra algunos datos nacionales y estatales, sobre todo del estado de Aguascalientes. En México nos señala que el INEGI indicó que el suicidio es la tercera causa de muertes en varones y es la cuarta causa de muertes en mujeres. En el estado de Aguascalientes, según datos del ISEA, en el 2014, 15 y 16, el suicidio se ha incrementado ocupando el primer lugar nacional, siendo el 60% de adolescentes y adultos jóvenes. En el 2016, Salmón y Hermosillo de la Torre identifican las zonas de alto riesgo de conducta suicida en el municipio de Aguascalientes. En este caso, nos muestran la zona nororiente, suroriente y surponiente. Estas zonas comparten características socioculturales, urbanas, demográficas, de pobreza, entre otras. Y sumado a lo anterior, en el mismo año, Hermosillo de la Torre señala que las referencias sociales de la estructura moderna y posmoderna están relacionados con el suicidio y las conductas suicidas, violencia familiar, disminución de habilidades y o competencias que les permitan manejar adecuadamente las emociones, por ejemplo, tristeza, enojo, autocontrol, el solicitar ayuda, entre otros, fortaleciéndose así conductas evitativo-agresivas para la solución de problemas, consumo de sustancias, soledad, cansancio, decepción, frustración, solo por señalar a algunos elementos. Los dos capítulos anteriores investigan la percepción de los jóvenes en cuanto al trabajo y a la desigualdad económica, cómo se van desarrollando estos constructos y cómo van influyendo en el desarrollo de la identidad. Los conceptos abordados en el capítulo 7 solo son un ejemplo de las características posmodernas que se señalan posteriormente en el capítulo 8. Algo a resaltar es que todo desarrollo y toda alteración en el mismo desarrollo tienen un origen multicausal, en este caso, el suicidio. Es por ello que no se debe abordar de forma aislada, es decir, es relevante el conocimiento de todos los escenarios en los que están involucrados los niños, los adolescentes, para poder llevar a cabo una detección oportuna, una buena atención y un monitoreo. Y finalmente, nada, no me queda más que agradecer la invitación, repito nuevamente, del libro Estudios Actuales en Psicología del Desarrollo, un producto
de la Red de Psicología del Desarrollo de CUMEX. Felicidades por este producto. La verdad es que me gustó mucho. Agradezco muchísimo la invitación al doctor Pedro Palacios y a la maestra Ana Luisa Forzán. Siempre es un gusto estar con ustedes, participar con ustedes, saber de ustedes. Ahora con la pandemia nos hemos desconectado mucho, no nos hemos visto, nos veíamos antes mínimo 2 veces al año, ahora es complicado, pero aún así agradezco que me hayan tomado en cuenta para hacer comentarios sobre este producto tan bonito, como decía la doctora Silvia, con una portada, con un enriquecimiento científico. Y bueno, pues nada, no más que agradecerle a Pedro, a Ana, y muchísimas gracias por la invitación. Y cedo la palabra ahora a la doctora Ana Luisa Forzán. Y qué gusto verlos, qué gusto saludarlos y qué gusto que me hayan invitado. Muchas gracias. Pues creo que no es nada más mío, pero el gusto y el agradecimiento también de Pedro y mío, yo creo, es pues a esta lectura tan cuidadosa, tan puntual que hicieron del libro, y que escuchándolas, la verdad es que me da mucho gusto que salen algunas características y algunas cosas que quisimos cuidar, digamos, ¿no?, en esta coordinación. La primera, bueno, pues ustedes conocen cómo es que trabajamos en CUMEX y además de que sí, hay un cimiento de académico, científico, en fin, que pues es en el mundo en el que estamos, creo que la apuesta es a la construcción desde una relación más allá, digamos, de compañeros de, ¿no?, como amigos. Entonces, creo que, digo, sí, me toca a mí un poco hablar de la coordinación y de cómo es que se fue desarrollando este libro. Y pues sí, fue en el contexto de como dice Tere, fue en el contexto de la Cátedra CUMEX, es decir, la convocatoria se hizo al interior de la red y de la Mesa de Psicología del Desarrollo. La conformamos, no sé, varias universidades y en esas universidades los 7 cuerpos académicos, digamos, que estamos ahí representando como equipo. O sea, no nada más somos los que constituimos la mesa, sino todo un equipo también atrás de personas que estamos trabajando juntos en pues temáticas y en líneas de investigación pues que pretenden aportar o abonar a la sociedad, ¿no? De alguna manera de eso trata la investigación al final del día. Y bueno, pues escucharlas que les pareció que aporta, que con esto que ustedes dicen, habla, Tere hablaba de esto, que estas reflexiones de los niños institucionalizados, que pues es un problema real, digamos, en nuestra sociedad, estas cuestiones del desarrollo infantil, en fin, como todo esto que pues nos ocupa y que pues nos parece importante, ¿no? Compartirlo. Siempre uno cuando está realizando una investigación, cuando está trabajando con otros, discutiendo, pues nos interesa que otros lo conozcan y se hace, o el camino, digamos, es un libro, digamos, ¿no? Todavía estamos en esa apuesta de los libros físicos, ¿no? Como decían, o sea, es un libro que todavía defiende un poco esta parte. A mí en lo personal cognitivamente aprendo más y comprendo más en un libro físico
y por eso pues los invitamos, ¿no?, a que lo conozcan. Y bueno, esta convocatoria fue en ese contexto, en la Cátedra CUMEX, que es una, nos reunimos dos veces al año por mesas de campos de la psicología, y pues construimos juntos, digamos, tanto investigaciones como publicaciones. En este caso, pues fue la publicación. Después, bueno, ahí el acuerdo fue que Pedro y yo pudiéramos coordinar la publicación, y pues nos dimos a la tarea un poco de pues recibir todos, bueno, claro, teníamos como ya en mente, digamos, desde el principio, pues a qué lectores, digamos, a quién iba dirigido, para qué lo estábamos haciendo. Ya lo comentaba la doctora Miramontes, pensamos pues que la psicología del desarrollo es un campo de la psicología que tiene mucha trayectoria, pero muchas veces en México no hay tantas publicaciones, no se encuentra tanto, digamos, este reporte de investigaciones, y nos parecía pues un poco obligado. También aquí entre nos, un poco empezábamos con esta mesa a trabajar juntos, en fin. Entonces fue como un pretexto de un diálogo entre nosotros, de decir, bueno, yo estoy en este campo, yo estoy haciendo esto en la psicología del desarrollo, en fin. Y pues además de que estábamos preparando la publicación, también constituyó este diálogo entre nosotros que fue muy, muy rico, ¿no? Conocer en qué están trabajando los otros nos permite, pues, de alguna manera encontrar puntos de colaboración, de construcción conjunta, en fin, ¿no? Entonces, bueno, esto es como aquí entre nos, de alguna manera, ¿no? Y bueno, pues fuimos caminando, nos organizamos Pedro y yo un poco en la recepción de colaboraciones, cómo íbamos a conformar este equipo de dictaminadores. Ustedes saben que un libro bien pues cuidado y de alguna manera también teníamos muy en la mira que no queríamos que fuera una publicación express, una cosa rápida y ya, sino realmente con este cuidado, ¿no? Ok, entonces, constituimos el equipo de dictaminadores, procedimos pues a lo que es la evaluación. Ustedes saben que se hace par ciego en estas publicaciones que son de investigación y de, bueno, en todas las publicaciones, pero para que estuviera como de alguna manera que no se nos fugara por ahí algún detalle o algún capítulo que no se justificara su publicación. Ese fue el caso de uno o dos capítulos, no pasaron esta evaluación con la idea de pues que estuviera como muy bien conformado el libro. Después, bueno, evidentemente los resultados, las correcciones, en fin, como esto al interior pues de este equipo de coordinación que hicimos. Pero después pues dimos el paso a buscar ya pues concretar, digamos, la edición, y entonces nos dimos a la tarea de buscar editoriales. Logramos, digamos, una coedición entre la editorial de la Universidad Autónoma de Querétaro, también la editorial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y Eólica, de Grupo Editorial Eólica. Con ello, pues, ustedes se darán cuenta que pues, fue otra tarea de coordinación, porque era coordinar a las tres editoriales, ¿no? Fue muy interesante, fue muy rico, siempre encontramos como mucha disposición
Parece que tuvo muy buena aceptación también entre los editores, hubo buenos comentarios en las editoriales y bueno, pues pasó otra evaluación, digamos, ¿no? Una corrección de estilo, escritura de la introducción un poco para ya darle forma como libro y bueno, pues esta estructuración y revisión de la coedición, pues todo lo que conlleva de alguna manera, ¿no? Y bueno, pues el seguimiento de todo ello, vaya, creo que quien ha coordinado libros, esto no les parecerá nuevo, y menos el decir que no es algo que se haga en medio año, se hizo en, no sé, 2, 3 años, tal vez, todo este proceso. Ha sido un proceso que en lo personal lo he disfrutado muchísimo, he aprendido mucho, tanto de mis compañeros y amigos de la mesa, como también pues, de todo este proceso que lleva, digamos, a que se logre, digamos, pues este libro, ¿no? Y bueno, pues se dio la publicación a fines del año pasado, y como bien dijo Silvia, si nos esmeramos y cuidamos hasta la portada, era algo importante para Pedro y para mí que pues, digamos, el cuidado que habían tenido los autores, pues también que se pudiera representar en el primer, en el primer vistazo del libro, ¿no? A los dos nos interesan los símbolos, los signos, los no sé, es un interés como particular. Entonces nos era importante, ¿no? Es una portada, como bien dice, una representación de las etapas del desarrollo, muy metafóricamente lograda, digamos. Y pues bueno, a la vista, pues sí me parece que atrae de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, pues más o menos fue así. Estamos pensando que va a ser un libro que lo van a coger muy bien estudiantes de licenciatura, de posgrado, que pues, como decía la doctora Miramontes, pues les suscite, o sea, puede ser que les suscite algunas problemáticas de investigación a estudiar, o también, pues les pueda ser un referente para sus investigaciones. Pero bueno, ya me tardé mucho, los dejo con Pedro, que les va a comentar también sobre la coordinación y sobre pues, el alcance que pudiera tener el libro. Y pues me ha dado mucho gusto estar por aquí, gracias a la Feria de Libro de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que nos da un espacio para presentar el libro. Gracias. Buenos días a todos, a todas, más bien. A todos y a todas, aquí está nuestro compañero editorial. Bueno, pues yo voy a hacerlo ahora sí que breve en relación a algún tipo de comentario general, yéndome más bien hacia quizás rescatar o hablar un poquito sobre el valor y la proyección que pudiera tener este libro. Yo creo que de alguna u otra manera, tanto Silvia como Tere han puntualizado, digamos, esas virtudes o esos aspectos positivos que cualquier lector puede encontrar en nuestro libro. Y digo nuestro libro porque después de todo, ya dijo Ana, fue todo un proceso que vivimos, que disfrutamos, pero que también sufrimos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que también hay que valorarlo. O sea, surge sí uniendo voluntades de todos nuestros compañeros de la mesa de Cumex, pero también surge porque, querámoslo o no, Ana y su servidor estuvimos muy al pendiente de que fuera también un libro con calidad. Y calidad, como lo dijeron ustedes, tanto en las cuestiones propiamente de la impresión, de la presencia o de la presentación del libro, como de su contenido, ¿no? Un valor que yo creo que en sí mismo el libro conlleva es justamente esta integración de voluntades
que cada uno de nosotros, como autores también y coordinadores del libro, pusimos en él. O sea, lo que estamos diciendo es decir, miren, todo esto hecho en la vida, esto es lo que me apasiona, con esto vivo y lo comparto a ustedes. Y en ese sentido, creo que esa parte yo creo que hay que valorarla porque es muy humana, ¿no? Y además, si se fijan, lo que nos apasiona y lo que vivimos son justamente cuestiones que nosotros hemos hecho como investigadores durante mucho tiempo y ponemos lo que conocemos, lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo en función de un conocimiento que está al día, que está a la vanguardia. Yo creo que ahí está un poco el valor, ¿no? El otro valor, se fijan, yo creo que es un libro que aborda distintas temáticas y distintas edades. Y desde ahí, yo creo que también, gracias por los buenos comentarios que nos hicieron, de alguna u otra manera, se fijan, están poniendo de manifiesto esas problemáticas a las cuales nosotros como profesionales de la psicología debemos dedicarnos, atender, ¿sale? Y también, a lo mejor, desde la investigación o desde la aplicación, dar algunas formas, algunas ideas de cómo seguir superando o buscando estrategias para resolver ese tipo de problemáticas, ¿no? Entonces, yo diría que la proyección del libro en este sentido, en cuanto a estas temáticas, pues sí, es decir, miren, aquí estamos en relación a esta problemática o a este campo de estudio o a este tipo de tema abordado, pero este es el punto de partida para también para yo seguir abonándole al conocimiento científico en estos aspectos, pero también, si se fijan, es lo comparto y lo pongo, ahora sí, al público, para que también otros se interesen por eso y puedan seguir o sigamos esta, digamos, espiral en cuanto al desarrollo del conocimiento, ¿no? Yo creo que ya estamos sobre tiempo. Yo diría que ahorita yo rescataría esos dos o tres aspectos de los que he mencionado, de tal manera que yo sí espero que este libro, así como les ha gustado a las presentadoras, también les guste a nuestros alumnos, a otros de nuestros compañeros, que de alguna u otra manera están inmersos y también están interesados en lo que es la psicología del desarrollo, ¿no? Ya no me resta más que, bueno, agradecer a Ana todo este trabajo que hicimos conjunto y ahora agradecer a Silvia y a Tere toda su gentileza, su tiempo y vamos, el hecho de estar compartiendo este momento, yo diría, este triunfo materializado en el libro, ¿sale? En nuestra profesión. Y qué padre que ustedes son parte de este gozo, de este gusto por haber logrado la publicación del libro que ya lo volvemos a repetir, lleva el nombre de Estudios Actuales en Psicología del Desarrollo. Pues muchas gracias, un abrazo, o sea, a la distancia, abrazo virtual, pero al fin y al cabo abrazo, y bueno, muy contento de estar aquí con ustedes. Pues bueno, muchísimas gracias a usted, doctor Pedro Palacio Salas, muchísimas gracias a todos los que estuvimos presentes el día de hoy aquí, agradecer a las personas que nos están sintonizando por medio de las redes sociales de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. No resta más que agradecerles por el gran trabajo, la gran investigación que hicieron, el libro que es bastante interesante, el tema seguramente yo seré uno de los primeros que lo estará buscando, créanlo, suena muy interesante, seguramente nuestros seguidores y las personas que estuvieron presentes por medio de redes sociales viendo esta presentación, están igual que yo, estamos interesados en adquirirlo, realmente suena muy bien el libro, y bueno, pues no resta más que agradecerles a ustedes y a usted, querido, pues ahora sí, querido público que estuvo aquí presente con nosotros, e invitarlos a que sigan las presentaciones de los libros. Les recuerdo que la 23ª Feria del Libro Universitaria en formato virtual realmente pues continúa los días 8 y 9 y 10 de septiembre. Y bueno, pues agradecerles a todos. Muchísimas gracias. La Universidad Autónoma de Aguascalientes agradece que hayan estado presentes. Hasta la próxima.